días, ya son las 7, son las 7 de la mañana y ya empezamos el día. He dejado a Izan con el Vive aquí en un pis. Estoy tranquila con respecto a Lara, sigo moviéndose bastante, pero esta noche he dormido mejor. Está moviéndose, ahora mismo ha parado, pero ha estado moviéndose. Y bien, estoy tranquila, no quiero pensar en nada, la verdad. Y a ver el viernes qué pasa. A ver, por aquí. Estaba clavando un piececito. Está aquí el piececito. No sé, lo más significativo, mirar, es que mi útero está aquí, empieza aquí, y debería de estar aquí arriba. Mirar todo esto. Cabe un palmo. Eso es la mayor preocupación de los médicos y de las matronas. Esa diferencia de tamaño. Bueno, ya he dejado las lentejas preparando y como veis ahí he puesto tres manojos súper importantes de espinacas, las lentejas normales y lentejas verdes, arroz integral y tres zanahorias. Y a fuego, bueno, de tres puntos lo pongo a dos, fuego medio alto y 20 minutitos. Fuente total de hierro. Porque las espinacas también tienen muchísimo hierro y junto con las lentejas con arroz pues eso, fuente de hierro. De hecho tengo aquí en mi listita de vitaminas y minerales del mundo vegetal fuente de hierro: espinacas, avenas, lentejas, perejil, garbanzos, almendras y nueces. Para quien quiera saberlo y se piense que el hierro solo se pueda encontrar en la carne, que es lo típico que dicen, pues la verdad es que no. La mejor fuente de hierro es la de las lentejas. Bueno, hoy es jueves y entramos en las 37 semanas. Y bueno, a ver, pues así, así va. Que ahora mismo tengo ahí un bulto un tanto extraño, no sé muy bien. Ah, vale, ese ya. Digo, no sé muy bien qué es. Está ahí los piececillos. Aquí, justo aquí arriba. ¿Lo ves? A ver, así a lo mejor lo veis mejor. Lo que os digo es que mi útero está aquí y debería de estar aquí. Mirad. Eso es lo que pasa. Uf, lo de la espalda, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo se me nota esto? Ay, en fin. Ya veremos mañana. Y está lloviendo ahora mismo, que está cayendo ahora una que flipáis. Esperad, esto lo tengo que enseñar. ¡Ah, Valencia! Uf, estaba ahí tumbada en la cama, que estaba desvanecida de cansancio. Que me he quedado en el sofá de tranquis leyendo. Y me he acabado el libro, por fin. Un aplauso, por favor, ya me lo he leído después de todos estos meses. Me lo he terminado. Me estaba quedando medio groggy. Digo, voy a la cama, me estoy más cómoda, aunque esté tan despierto. Pero, joder, no veas. Y nada, son las 4 y 10. Y estarán al caer lo de la inmobiliaria. Ahí está Ethan. Con la revista destrozándola, que me da igual, la verdad. Y está ahí sentado tranquilamente desde hace media hora. Y eso, así que aquí nos quedamos de relax de momento. Mira cómo se ha cogido, ¿eh? ¿Oís?
Ya hemos salido, como podéis ver, y hace mucho aire, así que simplemente os diré que me voy a casa. Me voy a casa y os cuento en casa, porque estoy con muchos sentimientos encontrados. Estoy entre contenta, tranquila, con miedo y con sentimientos así de culpa. No sé. Bueno, así se está quedando el día, ¿sabéis? ¿O qué? Me estáis contando. En fin. ¡Ali! Desde que he llegado a casa no he parado, porque llevo hablando con todo el mundo ahora mismo. Con mi madre, con mi novio, con dos amigas, para como ya sabemos qué día va a ser, pues para programar la cosa, para que se queden con Ethan, porque la cosa es cuidar a Ethan. Y nada, estoy haciendo ahora la comida, que me he hecho yo dos burgers veganas con un salteado pequeñito de setas y champiñones, y me los voy a poner en pan de bocadillo pequeñito, este así chiquitín, con una mozzarella. Plátano, que me lo han dado en el súper y Izan se lo ha comido de camino, pero ahí lo ha dejado. Y a Izan le he preparado una sopa porque lo he dejado con caldito, de couscous con quinoa y un trocito de calabacín. Y ahora, en cuanto que comamos, me siente tranquila y tal, os cuento. Bueno, chicas, pues finalmente me van a inducir. Lara es muy pequeña y nada, está programado para la semana que viene. Y entonces me han estado explicando en qué consiste un parto inducido. Y me han dicho que en un principio, el miércoles por la noche, me meten el balón. Bueno, me han estado explicando cómo se mete el balón. Es como un hilo, bueno, un hilo, un tubito fino de plástico, y meten un balón deshinchado por la vagina hasta que llega al útero. Queda entre pared y pared de lo que es la bolsa del líquido amniótico y la pared del útero. Entonces ahí se hincha y entonces se supone que empiezan las contracciones, lo sacan, y eso, cuando sacan el balón, se supone que debería estar dilatada de unos 3 centímetros. Eso me lo harán supuestamente el miércoles por la noche, y me quedaré en el hospital toda la noche, y el jueves por la mañana nacerá Lara. Me inyectan oxitocina, que son las hormonas que el propio cuerpo genera para entrar en parto, pero claro, al ser provocado, pues tu cuerpo no lo produce, entonces te lo tienen que inyectar. Sabiendo que eso es eso, pues obviamente pues me dejo, ¿no?
que me lo inyecten, pero ya he dicho que no quiero ningún tipo de pain relief, de, para el dolor, no quiero que me pongan absolutamente nada. Estoy en duda porque supuestamente este tipo de parto suele ser más rápido. Y entonces si con Ethan ya fue mi parto de 6 horas, o les he estado comentando que yo pedí 3 cosas en mi lista de deseos para el día del parto y aún no me han dicho que no me lo van a decir. Yo pedí que me dijeran lo que mide Lara, una vez nacida, que me dijeran la medida, la longitud de la bebé. Con Ethan no me lo dijeron, solo me dijeron el peso. Y ya me han dicho que eso no me lo van a decir porque no es bueno para el bebé. Si el bebé ha estado 9 meses en el útero en forma fetal, no es aconsejable estirarle nada más nacer porque los huesecitos de la cadera se pueden estropear o se pueden... No sé, no es bueno para su esqueleto, sobre todo para los huesos de la cadera, el estirarle nada más nacer. Entonces eso ya me han dicho que no me lo van a decir.